No, ellos son de la policía de Chihuahua. Digo, Javier. Javier, estamos contigo. Ahí está. Arráncate, estás chingue, chingue, que ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Pues arráncate. Pues ahí está. Vamos con el paro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en este infierno en el paraíso número 22 de esta segunda temporada. Ya nuevamente está con nosotros Víctor Alberto Améndola Avilés. Tu segundo programa de esta segunda etapa de tu vida. Y viene más ponzoñoso, más con más enjundia, más venenoso que nunca. Víctor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Efectivamente, ya programa 62, número 22 de la segunda temporada. Un gusto, un placer de verdad estar nuevamente con ustedes. Segundo programa desde el mes de abril. Ya le conté en el programa anterior mis peripecias de los últimos 4 meses. Y lloraste. Pero me aguanté como los machos. Decía bueno, la gente que no tenía sentimientos, no tenías emociones. Sí, sí los tiene. Escondidos, pero los tiene. Pues ya estamos de vuelta. La verdad es que le agradezco a todas las personas que mandaron mensajes, comentarios, felicitaciones. Y bueno, también a Alejandro Arceo de Tribuna y a Hanlica Mejía de Telemar, que nos siguen pues dispensando el privilegio de estar transmitiendo este programa que nace en TMC, que es nuestra casa productora. Pero se comparte. Pero que se comparte con Tribuna y con Telemar, y también eventualmente en algunos momentos también con Mediavisión. Un saludo también a Delma, y pues a toda la gente que nos comenta, nos cuestiona, nos critica, y bueno, aquí estamos nuevamente. Bienvenidos todos los comentarios, hombre. No acabamos de ver a la detención de Javier Corral. Intento de detención. Y vea usted este video, entramos de fondo al tema. Vea usted al presidente Andrés Manuel, lo que decía de Javier Corral hace algunos meses. Véalo. Producción. Andrés Manuel López Obrador, con la congruencia tan transparente de este demente que tenemos en la presidencia. Está bien que le eche la culpa a Duarte, pero no se va a pasar toda la vida nada más echándole la culpa a Duarte sin hacer nada, porque no ha hecho absolutamente nada en beneficio de Chihuahua. Al contrario, hay cosas en que está peor ahora Chihuahua que cuando estaba Duarte. Ha crecido mucho la violencia en Chihuahua. No hay ningún programa preventivo, no se atiende a los jóvenes, no se apoya al campo, no se generan empleos, no hay bienestar. Puro protagonismo. Ahí anda ahora de alcahuete, de matraquero, del canalla. Ahí está. Pero también el otro le decía el presidente. No sé si te producción lo habrá buscado. Ahí lo búsquele, búsquele. A ver, búsquele, producción, las declaraciones de Javier Corral cuando hablaba de la 4T. Y hoy andan en pues se chupan la lengua. Véalos, las contradicciones. ¿Por qué la clase política en general está tan prostituida y tan desprestigiada? Véalo. Lo primero que hay que lamentar es la tragedia de México. Haber pasado de un presidente corrupto y corruptor como lo fue Peña Nieto a un presidente que siembra el odio, que manipula y falta a la verdad. Y ese es el presidente López Obrador. Bueno, pues ahí está. Primero, el intento de detención en la Ciudad de México por autoridades panistas que gobiernan Chihuahua. Sí. Lo intentan detener, no en Chihuahua. Cuando era panista era un ladrón. Cuando es morenista, es mi amigo, no se metan con él. Como Juárez, ¿no? La máxima juarista que se ha estado mencionando últimamente. Mis amigos, la ley y las gracias. Justicia y gracia. Para mis enemigos, la ley a secas. Decía el indio de Juárez, el indio de Oaxaca, y no digo en términos despectivos, era un indígena, él a mucho orgullo. Por cierto, solamente dos presidentes en toda Latinoamérica han habido
que reivindiquen su origen indígena. Juárez, en México, y Evo Morales, en Bolivia. Bueno. Que reivindiquen sus raíces indígenas como tal. Según algunos historiadores, Juárez no trataba muy bien a los indígenas en su tiempo. Los trataba de la chingada. Pero bueno, eso no. El pero tenía sus olivos, tenía una chingaderita, ¿sí? De hecho, si tú vas al museo de Chapultepec y ves los ropajes que usaba Juárez, parecía el de un niño de preescolar. Pero bueno, ahí estaba este, que no levantaba el metro y medio del suelo. Entonces, estas son las contradicciones, cinismo, hipocresía, doble discurso, tanto de unos como de otros. Y la confirmación de esa idea que se presenta en diversos medios, por diversos analistas, por diversos críticos, de que cuando quieres impunidad, afíliate a Morena y te van a proteger. No importa qué hayas hecho, no importa. Entonces, allí vemos de que ya este cabrón... El caso de la gobernadora de Campeche. Sale ella a presumir que inhabilitan 20 años a Eliseo Fernández. Sale a pegarle a Bibi Ravelo porque la han sancionado, la pueden sancionar, cuando la propia gobernadora está sancionada por violencia política en razón de género, sí. Donde la propia gobernadora está desacatando mandatos judiciales. Por cierto que el Expreso de Campeche y el Sur, todos los días en sus publicaciones digitales e impresas, dan seguimiento de un conteo de cuántos días lleva la gobernadora de Campeche valiéndole madre la ley. La ley. Violentándola. Exactamente. Y cómo Lázaruz, Gutiérrez Lázaruz, alcalde de Carmen, se ve en la misma situación de Bibi Ravelo. Nada más que a Gutiérrez Lázaruz lo recibe el secretario de gobierno. Y vean las imágenes. Y ve usted también al secretario Armando Toledo, cuando era funcionario del PRI. Y hacía publicaciones siendo secretario de Desarrollo Rural en eventos del PRI. Están las imágenes también. Y ahí están también las imágenes clavándose el dinero en efectivo, billetes de 500. Ahí se calcula que son entre 1 y 3 millones de pesos. Y sigue despachando como secretario de gobierno. ¿Sí? Y la gobernadora queriéndose dar baños de pureza, baños de rectitud, de honestidad. Y entonces, lo que nos damos cuenta al final, Paco, es el cinismo, la hipocresía, la maldad, la perversión que tienen esas personas y cómo todo eso se va conjugando para formar un movimiento de gente con mucho resentimiento, con mucha maldad, con mucha... ignorancia. Yo no creo que ignorancia, sean ignorantes. Ignorancia. Porque mucha gente lo hace de buena fe. Y el ser ignorante no significa, no es un despectivo o un insulto, es que ignoran ciertas cosas, porque la gente a veces actúa de buena fe, pero la dinámica de su vida, están preocupados por su trabajo, por sus empleos, por sus hijos. Pero esa ignorancia está conllevando a situaciones que ponen en riesgo, no solamente a ti o a mí como críticos, sino también a ellos. Una situación de esas es lo que hoy se está gestando con el paro de labores en el Poder Judicial, derivado de esa reforma al mismo poder, en donde fingieron... Se hace con resentimiento. Fingieron. Con argumentos fáciles. Un proceso de diálogos con diversos sectores en todo el país. Pero hablamos de ignorancia. Una vez más, aterrizamos en el tema de la ignorancia, porque la gente que ve eso le cree al presidente de buena fe, porque hay gente que le cree al presidente de buena fe. Porque manejan un discurso que es lo que la gente quiere escuchar, decirle, oye, yo te voy a defender y te voy a demostrar que te voy a defender y que estoy de tu lado, te voy a dar dinero a través de programas pero sociales. Pero no dan todos los elementos. Y la gente que de buena fe ignora la otra parte, por eso le llamo ignorantes. No uso el término ignorantes en tono despectivo o en tono de insulto, sino porque sí. La gente a veces se queda con lo que dice el presidente, pero no leen, no se informan, no se documentan, porque sus prioridades son otras, Paco. Tú y yo, porque digo, tenemos que leer los medios, porque es parte de nuestro trabajo para tener elementos para la crítica, para el cuestionamiento. Claro. Pero hay gente que le vale madre, que no le importa, que no le interesa, porque sus prioridades son otras.
Claro, y, como el gran, el grueso de la población. Mi prioridad puede ser llevar comida a mi casa. A mí me vale claro. Madres si meten al bote a tal político. No me importa de qué partido sea. No me importa si mataron a alguien en el norte. No me importa eso. A mí lo que me interesa es trabajar para llevar comida a mi casa. Mi escuela, la escuela de mis hijos, las labores del hogar. Ese tipo, lo que la gente, digamos, vive en su cotidianidad. Sí. Sí, su trabajo, su escuela, la casa, el hogar, las responsabilidades de padres de familia o como hijo. Y a veces el mundo de la política le es como que ajeno. Y entonces, desafortunadamente, estamos en una sociedad que no se informa, que no se documenta. Sí, porque a lo que vamos, ¿no? O sea, no me interesa mientras no se meta conmigo o mientras no me afecte. Yo, de todas maneras, si ganó Morena, si ganó el PRI, ganó el PAN, yo de todas maneras tengo que trabajar diario para llevar comida diaria a mi casa. Me vale madres. Oye, pero se están robando el dinero. No me importa. Yo tengo que trabajar de todas maneras. Pero hay situaciones que si no tomamos en cuenta las consecuencias nos van a romper la madre a todos. Y llegamos a los excesos de lo que acabamos de ver al inicio del programa. Así es. Un gobernador, bueno, exgobernador, al que se le acusa de peculado, de haberse robado la lana, una administración de su propio partido que lo investiga, que lo persigue jurídica y legalmente, que lo intenta prender, quizá no en Chihuahua, y como la 4T, como Javier Corral, les ahora cambió de opinión, ahora ya no son los corruptos y los deshonestos de Morena, ahora son los honestos de Morena, ¿cómo entonces ahí sí hay impunidad? Sí. Si hay la justicia y la gracia, como decía Juárez, y al final el ciudadano que ve esas contradicciones, esos actos de hipocresía, pues se termina decepcionando aún más de la política. Para ir al corte, nada más decir, sí hace falta una reforma judicial, el Poder Judicial, por supuesto que hace falta, por supuesto que hay errores, por supuesto que hay deficiencias, pero no lo que están presentando en este momento. Y no solamente en el Poder Judicial, en todas las leyes. El aparato político evoluciona, es un ente vivo que se va modificando conforme se va modificando la sociedad en su conjunto, pero no con base a mentiras y a caprichos. Vamos a un corte. No se vaya. ¿Buscas proteger tu teléfono? Fundas Rajá es la mejor opción. Contamos con gran variedad de fundas para celular, como Samsung, iPhone, Motorola, Huawei, entre otras marcas. Nos pueden contactar a través de Facebook. En nuestra página, Fundas Rajá, manejamos servicio a domicilio. Estamos ubicados en la calle 31, entre Dos Piedras y San Julián, Colonia Revolución, a dos cuadras de IMSS de Santa Lucía. Estamos de regreso en este segundo bloque de Infierno al Paraíso número 22. Saludamos a los amigos que nos están viendo a través de Facebook y de YouTube en las cuentas de Telemar, de Tribuna de Campeche, de TMC, de Infierno al Paraíso, a través también de los portales personales de un servidor y de, por supuesto, de Víctor Alberto Améndola Avilés, allí en Facebook, donde recibo muchos comentarios. Una disculpa, vi la repetición del programa anterior y le ofrezco una disculpa porque si usted observa que estoy a veces con la garganta o usando papel sanitario, es que parte de las, no secuelas, sino del tratamiento que ahorita tengo de recuperación, es que los residuos de la quimio la saco vía por la saliva, entonces tengo una proliferación de saliva mucho más de lo normal. Entonces, a veces tengo que desgarrar y sacar saliva. Y entonces le ofrezco una disculpa. Sé que es desagradable. Quisiera poderlo evitar, pero pues está más allá de mis posibilidades. Algunos decían de que era la acumulación de veneno durante todo este tiempo y que todavía lo están expulsando. Eso entonces, es lo que dicen algunos. Le ofrezco una disculpa. Bueno, regresamos al tema. Mire, ahí está Armando Toledo Jamit. Septiembre del 17. ¿No se va a encabronar, Carla, porque estás jodiendo a su tío? No, porque no lo estoy difamando. No, pero lo estás madreando. Y mire, para los que critican, que dicen, vota, y a los priistas, ¿por qué no? Ahí están mis declaraciones. Ahí está la publicación que hizo Armando Toledo. Cuando era priista. Cuando era secretario, y cuando el gobernador era Alejandro Moreno. Tanto que me critican de ser achichincle de Alito. Pero ahí está, cuando Alejandro Moreno era gobernador y Armando era secretario de Desarrollo Rural,
en septiembre de 2017, con pleno poder de Alejandro Moreno, porque ni siquiera había pasado la elección del 18, que Andrés era presidente, que ahí Alejandro como que se moderó, porque ya se alineó. Pero en septiembre del 17, Alejandro Moreno era gobernador, con pleno poder, y Armando Toledo era secretario de Desarrollo Rural. Y en sus páginas él publica esto que producción le señala. Ahí están las imágenes. No en sus páginas, en la página oficial del desarrollo, una dependencia pública. Suben eventos del PRI en Exalchacán. Y ahí están mis declaraciones. Mi publicación pública, digo, valga la rebuznancia. ¿Qué te decía Alejandro? Ahí me mandaron un mensaje diciendo que me dejara de chingaderas. Pero yo publiqué y critiqué lo que dije. Ahí están, para que quede constancia. Y luego Armando Toledo lo graban años después, ya como siendo priista, esos fajos de billetes, esos fajos de ahí están las imágenes, producción, las imágenes de Armando Toledo con la lana que se chingó, que se robó. Que Pedro Armentía es el que se las entregó. Ahí está. Siendo también priista. Ahora es secretario de gobierno. Y también lo hemos criticado. Oye, si lo criticamos cuando era priista, y ahora que es de Morena, pues peor o mejor, tantito. Y ahora, Gutiérrez Lázaruz, al que el tribunal acaba de decir, oiga, usted utilizó recursos públicos para su campaña, y lo va a ver, pues lo que yo estoy diciendo es que es una reunión entre malandrines, entre gente acostumbrada hacer actos ilícitos. ¿Qué le puedo haber dicho? No te preocupes, Pablo. Tenemos todo el poder judicial oprimido, aplastado. No va a pasar nada, hombre. Tú vas a continuar como presidente municipal. No te preocupes, no te va a pasar nada. Tenemos al Tribunal Electoral de nuestro lado. Tenemos al OPLE de nuestro lado. Entonces, no te preocupes. Eso es lo que le pudo haber dicho. Claro. Entonces, bueno, no estamos cuestionando a Armando Toledo, Jamito, ni difamándolo. Mi amiga Carla Toledo, a quien aprecio y a quien le tengo un gran cariño, estudiamos juntos, fue candidata. Pero no es un tema familiar tampoco. No es un tema familiar. No lo estamos criticando por ser su hermano, por ser su pariente, su tío, su sobrino. No. Lo estamos criticando porque en diferentes momentos de su vida pública ha hecho incorrecciones, ha hecho ilegalidades, ha hecho conductas incorrectas, siendo servidor público. Y la labor del periodismo es cuestionar al poder. Sí, pero también se comprueba de que no es la misma vara con la que se mide a todos. Exactamente. Entonces, y un ejemplo es que en esa reforma, ojalá que en la reforma al Poder Judicial se aplicara una modificación en donde los fiscales ya no fueran elegidos o pertenecieran al Poder Ejecutivo, sino que pertenecieran al Poder Judicial, que fueran autónomos. Claro. Mire, y ya que hablamos de ilegalidades, vea usted, hoy estamos grabando el día martes 20 de agosto. Sí. Vea usted para cerrar el tema de Armando Toledo y de las ilegalidades que cometen desde el gobierno, sean del PRI, de Morena, sean del PAN, del color que sean, porque Javier Corral fue gobernador del PAN. Sí. Y la que le está fincando responsabilidad es una gobernadora del PAN del mismo estado, de Chihuahua. Sí. Pero mire la gobernadora de Campeche, la señora Sansores, la publicación que ella hace desde las páginas oficiales con el gobierno del estado, con el tema del PRI. Vea usted esta publicación del martes de Jaguar. La gobernadora utilizando recursos públicos para denostar y agredir a un partido político de oposición. Que le dio todo. Todo lo que tiene. Todo lo que tiene la gobernadora Sansores, todo. Todo lo que se robó su padre, lo que saqueó, lo que se robó de Campeche, fue gracias al PRI. Digo, el sansorismo viene saqueando el estado de hace décadas. Y más allá del saqueo histórico del sansorismo en Campeche, es que la gobernadora, con recursos públicos, desde las páginas oficiales del gobierno del estado, se meta con un partido de oposición. Olvídese que sea del PRI, del partido que sea. No se trata de defender a los priistas. Aquí estamos señalando a Armando Toledo cuando era priista. Es que utilice recursos públicos para agredir a un partido político de oposición. Uh-huh. ¿Qué hubiera pasado si Peña Nieto
hubiera hecho lo mismo, o un gobernador del PRI. Pero lo hizo. ¿Eh? En el caso de Ricardo Anaya, ¿te acuerdas? Sí. Que utilizó a la fiscalía para joder a Ricardo Anaya y bajarlo. Sí, pero no lo. Pero, si a esas vamos, también se puede dar el caso del desafuero con Vicente Fox en contra de López también. Obrador. Pero, y tenemos en lo mismo. Es lo mismo. El cinismo, la hipocresía, las dos pesas y las dos medidas, se aplica para todos. Y por eso la clase política sigue desprestigiada y sigue en con carente de credibilidad. Lo que aplica en ese sentido es que cuando dicen no somos iguales ni madres, son peores. Así es. Son peores. Ahí sí tenemos que aplicar eso. Ay, es que no somos iguales allá. Oye, vienes de allá. Lo hacías. Ahorita ya te cambiaste de color, te cambiaste de camisa y resulta que ya no eres así. No, no. Eres peor. ¿Por qué? Porque haces lo mismo, te burlas y te cagas en la gente todavía. Y se los restriegas en la cara. Y la desmemoria del Sansonismo es inaudito. No es desmemoria. ¿Qué critica la gobernadora al PRI? Tendría por respeto, por sentido que común, callarse la boca. Porque todo lo que tiene el Sansonismo, históricamente, es gracias al PRI. El papá fue gobernador, diputado federal, senador, presidente del partido, presidente del Congreso. Y la enorme fortuna obscena y grosera del Sansonismo viene del hurto que se hizo a Campeche y al país a través de las siglas del PRI. También todo lo que han estado señalando a todos aquellos a quienes les decían ladrones, sinvergüenzas, rateros, corruptos, están hoy en Morena. Claro. ¿Y por qué el secretario de gobierno viene del PRI? El que era secretario de educación, Raúl Pozos, viene del PRI. Y si te pones a revisar el que era fiscal, estuvo en el PRI. Y si te pones a rascarle tantito, todos vienen del PRI. Todos, o la gran mayoría. Ella misma. ¿Andrés Manuel? Sí, Andrés Manuel, Bartlett, Monreal, Marcelo. Todos. El que va a ser coordinador del Senado, de Morena, viene del PRI. Monreal viene del PRI. Andrés Manuel viene del PRI. La gobernadora viene del PRI. Es decir, ¿cuál es la obsesión en contra del PRI? Que de ahí vienen. Hoy lo decíamos en el programa de Roger Cornelio. Pues parece lagartija, tiene una enorme cola. Por decencia, por sentido común, debería guardar silencio. Por respeto a la institución, por un lado. Y por otro lado... No tienen ni respeto ni tienen... Y por otro lado, son recursos públicos que está utilizando la gobernadora desde las páginas oficiales para meterse con un partido de oposición. Lo hemos criticado toda la vida. Cuando Salinas lo hizo en contra del PRD, cuando Fox lo hizo en contra de Andrés Manuel... Lo hemos criticado siempre, no de ahora. Bueno, entonces, incluso yo me atrevo a decir de que ese conteo que tú señalas que aparece en el Sur y en el Expreso, yo creo que se queda corto. A ver si producción nos pone ahí algunas capturas del Sur y del Expreso que llevan cuántos días, que llevan por 500 y tantos días, ¿no? Creo que se queda corto porque esta situación inició desde que arrancó este gobierno. Vamos a verlo con toda. Ya lleva más de 2 años. Vamos a ver, por aquí debe estar. Dice 755 días. Ya me quedé corto. Lleva más de 2 años. Me quedé en los 500 y casi 755 días violando la ley, que es el cómputo del Expreso. Y que coincide con el Sur, 755. Producción, pónganos el encabezado del día de hoy o de ayer, o la que se le tenga en la mano, de cómo esos dos medios de comunicación siguen contabilizando día a día los días que la señora desacata resoluciones del Poder Judicial. Y sale luego muy oronda a cuestionar a Bibi Ravelo, a cuestionar a Eliseo. Y mire que aquí no somos defensores ni fans de Movimiento Ciudadano, ni de Bibi, ni de Eliseo. Dios nos libre, sino que estamos señalando las contradicciones, las incongruencias, el cinismo. Vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos, veamos este video para que se den cuenta nada más de qué es el Esquirol. ¿Te acuerdas del Esquirol? ¿Cuál de todos? El primero. El Esquirol. Al que se le frunció cuando le dijeron, no, nosotros vamos a nombrar al nuevo gobernador o el gobernador interino y ya no quiso, regresó. Ese Esquirol. Esa. Vamos al corte y regresamos.
¿Estás organizando una fiesta y aún no tienes la piñata? En Piñatas y Más te ofrecemos gran variedad de modelos y tamaños, así como recuerdos para tu fiesta. Nos puedes contactar al teléfono 981-10-50421 o por vía inbox en nuestra página de Facebook Piñatas y Más. Estamos ubicados en la calle San Diego número 17, Colonia Tomás Aznar. Y yo estoy seguro que si a Nuevo León le fue bien con el presidente Andrés Manuel, con la presidenta Claudia nos va a ir mejor. Vienen los mejores 3 años para Nuevo León. La presidenta nos ha convocado a pelear en 4 temas. Agua, empleo, vivienda e infraestructura. Le hemos pedido al equipo de la doctora Claudia que para un tema de justicia nos ayude con la Interserrana para que la gente del sur de Nuevo León pueda llegar a Monterrey más rápido y seguro. Bueno, ahí está el Esquirol. Ahí está el Esquirol. Samuel García, no sé qué nos pusieron a la entrada de este bloque, pero bueno. Yo no sé qué ha hecho la gente de Nuevo León para tener un gobernador. Se casan. Yo sí sé qué han hecho. Bueno, votaron por él. No, aparte, se casan entre primos, cabrón. Entonces, por eso pasa lo que sucede. Mire, ahí está el anuncio. Mire, y usted va a decir, bueno, y están chingando al PRI, lo a Morena, la gobernadora. ¿Y ahora qué tiene que ver Nuevo León si estamos en Campeche? Queremos cerrar el círculo para demostrar que las mentiras, la incongruencia, el cinismo, lamentablemente es un mal de la gran mayoría de la clase política. Ese es lo que iba yo a decir. Es para tener el panorama más claro y más objetivo de por qué hay una desconfianza a la clase política de los ciudadanos hacia la clase política en México. Y no se trata de partidos realmente. Se trata de personas. Tú sabes que yo odio generalizar. De hecho, yo siempre digo que generalizar es de mentes perezosas. ¿Sí? No puedes meter a todos en una sola bolsa. Que a veces lo haces. A veces. Pero en general procuro siempre especificar. Es como decir... Es que los responsables tienen nombre y apellido. Claro, exactamente. Entonces, a ver, vean la declaración. No sé si producción nos puso la de Samuel Ruiz con el tema de Tesla. No sé si usted sepa. 500,000 millones, no sé cuántos, era una cantidad. 10 mil millones de era una dólares. Cantidad bestial lo que, de lo que de, se iba a invertir de, en la de, planta de Tesla. De Tesla en Nuevo León. Que era, creo que era la primera inversión de Tesla, de Elon Musk, fuera de Estados Unidos. No, sí hay otra. Bueno, algo así. No sé si era la primera en Latinoamérica, no recuerdo exactamente. Disculpe usted por no tener todo el dato. Pero bueno, era una inversión muy importante que en su momento se dio hace meses en Nuevo León. Uh-huh. Y que Samuel García salió a presumirla. Sí. 3 doritos después, y por cierto, abandonamos esa sesión, pero bueno, 3 doritos después, Elon Musk dice que ante la elección de Estados Unidos y la incertidumbre del resultado, porque Elon Musk apoya a Donald Trump y él quiere que gane Donald Trump, y Donald Trump anuncia una serie de medidas económicas ante su eventual triunfo ahora en noviembre en Estados Unidos, y Elon Musk dice... No, pues si gana Trump, voy a parar todas las inversiones porque parece. Fuera de Estados Unidos. Porque parece que me va a salir caro invertir fuera del país y prefiero invertir dentro de los Estados Unidos. Porque uno de los proyectos y de las posturas de Donald Trump, cuando fue presidente y ahora que pretende reelegirse, es que se mantenga la inversión en Estados Unidos. Exactamente. Y si tú eres norteamericano o empresa norteamericana, inviertes fuera de Estados Unidos, te voy a aplicar aranceles para que tu producto cueste más caro y la gente no te lo compre. Y te obligues a invertir acá. Así es. Bueno, entonces Elon Musk dice, pues me aguanto y cancelo la inversión en Nuevo León. Pero luego sale Raquel Buenrostro y declara esto, ve estas notas que salen de Raquel Buenrostro con el tema de la supuesta inversión de Tesla en México. No tenemos registros nosotros de inversión de Tesla. Pero de la es lo único oficial. Lo oficial es lo que registra, o sea, y no hay registro. Es que nunca han registrado.
aunque sí inversiones. Bueno, pero, o sea, hicieron anuncios en medios, pero no han hecho ningún trámite oficial institucional conforme a la ley de inversión extranjera directa en México. ¿Y el que digan que van a postergar su inversión afecta, impacta? Pues ustedes han visto que no tenemos avisos, anuncios históricos, y también los registros han sido históricos. En el primer trimestre tuvimos 20 mil millones de dólares, que es más del 50% de lo que tuvimos el año pasado. Ya. Entonces, la inversión va muy bien. Bueno, nunca fue oficial. ¿Qué dice Raquel Buenrostro? Nunca hubo un trámite oficial de inversión de Tesla en México. Olvídese usted de Nuevo León. No es como que un día agarras Yo creo que agarraron el pedo Samuel García y su compadre Elon. Y dijo, no, pues coño, ya echándose una caguamita. Te voy a invertir allá, güey, tranquilo. Pero no es que agarres tu palangana de guayas y salgas a la calle a vender guayas. No, invertir una cantidad tan grande implica una serie de trámites previos. Sí, por supuesto. Ante la Secretaría de Economía, claro. Ante Gobernación, etcétera, etcétera. Y lo que Raquel Monroso dice, pues es que nunca hubo la intención real de invertir. Entonces, para nosotros, para el gobierno, no hay pérdida de inversión porque nunca se inició el trámite. Sí. Sí. Y ahora, Samuel García sale con esta vacilada. Vea usted, es un video de un minuto, pero vea usted lo que ahora Samuel García anuncia en Nuevo León. Buenas tardes. Muy contento. Nueva semana. Con la novedad de que Mariel entró al kinder. Y quiero decirles a los que me están preguntando de la nueva planta de Volvo, pues efectivamente es un proyecto que teníamos muy guardado, que estoy muy contento que Volvo llega a Nuevo León. Y el jueves les voy a dar todos los pormenores ya con anuncio oficial con los directivos de la empresa. Nuevo León, primer lugar en todo. Nuevo León, el mejor lugar para nacer, crecer, educarse, vivir e invertir. Buen lunes. Que Dios los bendiga y tengan una gran semana. No viene Tesla, pero ahora viene Volvo. Pero Marianita ya entró al kinder. Entonces, ahora, ¿cómo le crees a Samuel? O sea, anuncié con Tesla, me compré mi camioneta naranja, que la anduve presumiendo por todos lados. Recibió muchas críticas por su camioneta que andaba Samuel por todo Nuevo León. Le dan el dedo en la boca, Tesla anuncia que siempre no. Raquel Buenrostro dice que nunca hubo realmente la intención de venir, ni nunca hubo un trámite. Y ahora sale nuevamente con su batería de baba a decir que Volvo. Perdóname por lo que voy a decir. Habría que ser muy pendejo para creerle a Samuel ahora. Perdóneme por la dureza de la expresión. ¿Qué más puede ser una cortina de humo para desviar las investigaciones sobre los desvíos de recursos, valga la redundancia, desvíos de recursos en el gobierno de Samuel, sobre todo en el manejo de los recursos hacia el DIF, la triangulación que hubo entre el gobierno, el DIF de Nuevo León y el despacho jurídico del cual es socio él y su padre? Sí, porque Mariana, la esposa de Samuel, hace unas semanas sube un video mostrando unas pruebas de embarazo y unas pruebas de laboratorio, donde dice que el quinto angelito ya estaba en el cielo, dando a entender que era el quinto bebé que perdía en un aborto, y lo anuncia públicamente. Y le hicieron pedazos en las redes sociales por una situación. Las acusaciones de fraude y de robo, y de peculado y desvío de recursos, son del DIF estatal de Nuevo León. ¿Sí? Y entonces, por un lado, sale ella a victimizarse de que perdió, y digo, a nadie se le desea que tenga un aborto, que pierda un bebé, y menos cinco, pero por otro lado, en tu responsabilidad institucional de servidora pública, desvías recursos públicos de un área tan importante a la cual se le atienden niños, el DIF, desarrollo tener, integral de la familia. Muy, muy poca madre. Entonces tendrías que ser muy cínica, muy hipócrita, tener un valor moral prácticamente inexistente. Y luego el esposo dice, bueno, pues ya nos fregaron en Tesla, ahora viene Volvo. Entonces, pues parte del desprestigio y de la falta de credibilidad de los actores políticos es lo que sucede. Y aterrizamos en Campeche. Pero ahí está el video
de la visita de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel a Nuevo León la semana pasada. Ahí está. Se quieren y se adoran. Y decían que no era el Esquirol. Claro. Que ellos criticaban a Morena en su fallida carrera por la presidencia. Y aterricemos en Campeche. Mire, a Jorge Carlos Hurtado Valdés, que fue gobernador de 2003 al 2009, se le ha estigmatizado porque decían, bueno, André, Jorge Carlos puso primeras piedras de un montón de cosas. Pero nunca se concretaron. Puso la primera piedra del Hotel One, la de los carritos de golf, el proyecto de Acmal, muchas cosas que Jorge Carlos quizás dio de buena intención, pero que nunca se concretaron. Y hoy, en el tercer informe de hace unos días en Campeche, sale la gobernadora, en lugar de anunciar cosas que ya se hicieron, porque se llaman informe de actividades, y sale a anunciar cosas que probablemente ocurran en el futuro, entre ellas la planta cementera del Cruz Azul, que ya se anunció que se va a poner, que ojalá se concrete, ojalá. Porque eso generaría inversión, mano de obra, trabajo, infraestructura, sí. Ojalá. Una dinámica en la economía diferente, ojalá, y de verdad se lo decimos a la gobernadora, ojalá le resulte. Pero hay que considerar que la empresa Cruz Azul está pasando por un litigio bastante complicado. Del sindicato. Y por la mala administración de la empresa. De Billy Álvarez. De la empresa. Estamos hablando de muchos miles de millones de pesos. Sí, y bueno, lo que más la gente conoce pues es el equipo de fútbol. Sí. El equipo de fútbol jugaba en el Estadio Azul, se fueron al Estadio Azteca, se iba a construir un estadio nuevo. Y ese estadio nuevo no se ha construido siquiera, precisamente por los problemas legales que tiene la cementera. Sí. Y la gobernadora de Campeche da por hecho algo que va a ocurrir en el futuro. Ojalá, de verdad se lo digo, ojalá que para los campechanos, bueno, tú eres vecindado y adoptado, pero los que somos nacidos acá y vivimos acá y que tenemos nuestra expectativa de crecimiento y desarrollo en Campeche, pues deseamos lo mejor. El problema es que un informe de gobierno es para anunciar lo que ya hiciste. Sí. No lo que quieres hacer. Pues los antecedentes informar. Que hay es Nuevo León, anuncias una inversión que no se va a concretar y ahora quieres anunciar otra inversión que quién sabe si Dios lo va a permitir y ojalá que no se le ocurra lo mismo en Campeche. Bueno, entonces eso es lo que hemos vivido en esta semana, en este pequeño infierno, y pues yo creo que todavía lo del Poder Judicial va a dar para más. Creo que vamos a alcanzar todavía un programita más. Ayer lunes 19, comenzó un paro. Sí. No sé en qué momento usted vea este programa, en la repetición, etcétera, etcétera. Generalmente grabamos martes o miércoles, jueves, y se transmite los fines de semana. Pero el momento que estamos grabando... Estaba programado el paro de labores diferente a lo que es una huelga. Porque ya Andrés Manuel dijo que es ilegal. Que una huelga lleva un trámite y es un emplazamiento hacia un patrón. En ese sentido, no hay... Bueno, el patrón es autónomo, ¿no? Es una protesta política. Sí. Es una protesta política por el tema de la reforma judicial, que sí se necesitan reformas en muchos, muchos ámbitos, pero no la forma en que lo están haciendo. Porque Dios me libre, si se llega a dar esta reforma, Dios me libre de meterme en un pedo con algún morenista. Porque ya me vas a llevar cigarros. Te embotella. Sí. Vamos a sacar el infierno en el paraíso. Desde la cárcel. Desde Coven. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición más de Infierno en el Paraíso. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Telemar. Gracias a Tribuna. Y por supuesto, gracias a usted principalmente, que a través de una tableta, una televisión, un teléfono celular, nos ve, nos da like, comparte o nos mienta la madre también. A veces. Hasta luego. Chao.